Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es la última sesión del curso de modelos de combate. Con esto vamos a cerrar nuestro curso de este semestre. Y pues lo que vamos a hacer es juntar lo último que hicimos con juegos y decisiones con lo que ya habíamos hecho para el Lanchester con guerrilla en Netlogo. Vamos a partir de la versión 4, que todavía no tiene no tiene bajas civiles. Entonces, en esa versión 4 tenemos dos fuerzas, una que se oculta y hace emboscadas y una que ataca. Busca y ataca, ¿no? Encuentra y ataca. Y si no encuentra, no te puede atacar. Entonces, lo que vamos a hacer es que esa fuerza que encuentra y ataca puede decidir no seguir atacando y reagruparse si las emboscadas son muy poderosas, ¿no? Si hacen mucho daño las emboscadas. ¿Cómo vamos a medir ese daño? Con una especie de regla de mayoría. Se pueden hacer varias cosas con teoría de juegos en este ámbito. Pero bueno, vamos a hacer esa parte, ¿no? ¿Por qué es sencillo? Porque va a salir relativamente rápido. Entonces, para eso vamos a darle una memoria. Vamos a construir una historia y un conjunto de estrategias. Y pues eso lo vamos a hacer, ¿no? Y bueno, entonces vamos a la compu y empecemos a terminar nuestro último modelo. Bien, entonces nada más para recordar qué es lo que hacía este modelo. En los cuadritos más oscuros se pueden ocultar los rojos. Hay un ejército azul mucho más numeroso que el rojo. El rojo se agrupa en brigadas y vamos a ver, los rojos pueden tender emboscadas y eso les permite ganar el combate casi siempre. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiar un poco nuestro código. Bueno, primero vamos a crear una nueva variable de deslizador que se va a llamar memoria o memo o porque son de los azules. Y digamos que tienes 5 turnos de memoria. Y bueno, ahí está, ¿no? Entonces, esos 5 turnos de memoria son los que vamos a usar. ¿Se acuerdan que en los otros modelos creábamos un vector que llenábamos o aleatoriamente o con ceros y unos que van a ser la historia o un tipo de score, ¿no? O sea, esos vectorcitos los vamos a usar para construir un score. Entonces vamos a jugar con esa mema. Entonces aquí tenemos unas propiedades que son solamente para los rojos. Y lo que vamos a hacer es crear una que es solo para los azules. Azules on. Vamos a
crear una estrategia. Vamos a crear una historia. Y vamos a hacer una lista de vecinos, que va a ser un auxiliar. ¿Está bien? Ahí está. Ahora vamos a empezar a llenar la estrategia y la historia en nuestro setup. Entonces buscamos donde está el create azules. Aquí está. ¿No? Create azules, bla bla bla. Y entonces al final de create azules, vamos a tener entonces vamos a tener que introducir alguna forma de llenar los vectores, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que después de todo esto, vamos a poner set estrategia. Vamos a crear un vector, eso era con n values. Y tenemos que decirle de qué tamaño, ¿no? Va a ser mem a más 1. Y esto lo vamos a llenar con aleatorios. ¿No? Más chiquitos que uno. Luego, historia. El historia van a ser un vector que va, con el que vamos a decidir si cambiamos de estrategia o no. Y historia lo que va a medir es cuántos de tus vecinos han atacado cuántas veces, ¿no? Y luego, pues entonces tenemos que dar de alta quiénes son los vecinos, ¿no? Entonces, set vecinos son, vamos a contar cuántos azules hay en los en los parches vecinos, ¿no? En una vecindad de seis cuadritos. Ok. Luego, vamos a tener que hacer unos métodos que sean actualizar la historia, ¿no? Para que de acuerdo con tu espacio de memoria puedas acordarte si te atacaron en algún lugar o no. Tenemos que reportar una decisión y una predicción, y tenemos que hacer que esa predicción y esa decisión dependan de de eso dependa si se queda a pelear o no se queda a pelear, ¿no? Entonces vamos a hacer primero la función que actualiza la historia. Entonces tú actualiza historia. Vamos a contar los vecinos otra vez, pero a este lo vamos a llamar S, ¿no? Count azules on neighbors.
No, acordémonos que neighbors son los parches que están alrededor de nosotros. Luego, ajá, sí. Perdón, si la S es menor que los vecinos entre dos, entonces, decir, si hay más vecinos que, si hay menos vecinos que los que teníamos, es decir, ya cayeron varios en este mismo turno, entonces vamos a actualizar la historia, ¿no? Set historia. Y pues va a ser el mismo historia, pero al final le vamos a poner un valor 1. Y de lo contrario, es decir, si seguimos siendo los mismos, entonces le ponemos un 0. Luego, vamos a crear dos reportadores que se llaman decisión y predicción. Entonces vamos a reportar decisión. Vamos a ponerle que sí, la suma de nuestros elementos en el vector de historia es mayor o igual que 3, es decir, si tenemos más de 3 ataques recientes, entonces vamos a reportar 1 menos un aleatorio. Ahorita vamos a ver por qué. Y de lo contrario, pues reportamos 0. Y vamos a hacer otro reportador que va a llamarse predicción. Entonces, if else, la suma de igual, pero ahora de estrategia. Acuérdense que estrategias son aleatorios más chiquitos que 1. Si esta suma 3 o más, entonces lo mismo. Reportamos 1 menos un aleatorio. Y si no, reportamos 0. Ok. ¿Y esto para qué lo vamos a usar? Entonces vamos a crear un método que se va a llamar ataca o reagrupa, que es como el huir o pelear, ¿no? Parecido. Pero aquí no deja de pelear, simplemente va a dejar de seguir buscando en cierta área donde sabe que lo van a atacar o predice que lo van a atacar, ¿no? Entonces, habría otra forma de hacerlo, ahorita lo platicamos. Entonces, si la decisión es más grande que la predicción, entonces vamos a poner heading sin cambio. Nos quedamos ahí donde estamos yendo, pero si la decisión es más grande que la predicción, entonces vamos a poner heading como menos 1 por el heading actual. ¿Sí? O sea, vamos a dar la vuelta.
O podríamos ponerle heading menos un random de 180, ¿no? Flotante, si quieren, para generar otra cosa. Ok. Y ahí está, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a meter estos dos métodos, el actualiza historia y el ataca reagrupa? Tendrían que ir en el Go, ¿no? Pero ¿dónde los ponemos? Fíjense que estamos contando, vamos a ver si escribimos todo bien, ok. Estamos contando muertos, básicamente, ¿no? Estamos viendo cuántos quedan alrededor nuestro y si quedan menos, pues hay que ver qué se hace, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, después de que ocurre el combate, pues vamos a pedirle a los azules que utilicen esos dos métodos, ¿no? Actualiza estrategia y ataca o reagrupa. Ahí está. Como le pusimos, dice que no hay nada que se llame así. Actualiza historia. Entonces, estrategia mejor. Estrategia. Ahora sí. Ajá. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, ahí está, no hemos hecho nada, tienen 5 turnos de memoria los azules. Vamos a ver si eso les sirve de algo y si no, podríamos aumentar el tamaño de la memoria o a ver qué hacemos. Entonces ahí están, duran un poquito más y de todas formas caen ante los rojos. ¿Qué tal si hacemos que dure un poco más su memoria? Y lo ponemos en 8. Dan la vuelta y tratan de atacar a los rojos por otro lado. Pero son poco efectivos, ¿no? Aunque tienen toda la visión, ¿no? Si los tratamos de perseguir. Hay un par de escaramuzas y de todas formas, al esconderse los otros, pues es más complicado, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más lento. Entonces, para que veamos más o menos qué están haciendo. Que hay un par de ataques de este lado. Y lo que hacen es que se empiezan a desperdigar, ¿no? Los rojos se reagrupan por acá, pero los azules no los pueden ver, ¿no? Ahí donde andan reagrupados no los pueden ver bien y entonces es lo que genera un poco los problemas, ¿no? Pero bueno, podríamos montar también un algoritmo de búsqueda, que eso es un buen proyecto para fin de semestre, pero bueno. O incluso para una tesis. Pero ahí está, ¿no? Ya es un comportamiento que no es tan inmediato como el otro. Pero que va a tener el mismo resultado. De todas formas. Ok. Entonces, pues bueno. Lo vamos a guardar como Lanchester 6 y se los mando, se los pongo en la descripción de este video. Y pues bueno, con eso terminamos este curso, ¿no? Pues bueno, ojalá este curso les haya
gustado. Ojalá que les haya servido para que se animen a explorar otros aspectos de la modelación matemática. Estos aspectos que tienen que ver con tratar de modelar comportamientos sociales, tratar de modelar comportamientos colectivos. Espero que les haya servido. Espero que haya servido también un poco esta reflexiones que hacíamos en algunas de las sesiones respecto a la naturaleza económica de la guerra, respecto a la naturaleza política de la guerra y nuestro papel en todo esto, ¿no? Si queremos curar una enfermedad, tenemos que ponernos a estudiar el bicho que produce la enfermedad. Si queremos evitar la guerra, tenemos que ser capaces de utilizar los mismos, o bueno, no los mismos, y si no los mismos, desarrollar nuevos. Utilizar los métodos que tenemos a la mano para estudiar ese fenómeno con herramienta científica. Entonces, de verdad espero que esto haya sido de utilidad y pues nos andamos viendo por la facultad. Vamos a seguir nosotros dando cursos ahí, vamos a seguir subiendo videos por acá y pues si se quieren dar una vuelta aquí vamos a estar y por lo mientras nos vemos en alguna otra sesión. Muchas gracias.